Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bodas. Estamos muy contentos de traerles esta segunda parte de este capítulo de verdades y mitos sobre la organización de la boda. Estamos nuevamente con Pablo Lavadens. Pablito, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Segunda parte, mucho de qué hablar. Sí, Va a estar sobre muy todo lindo. experiencias. Experiencias, anécdotas. Hoy vamos a estar viendo de una manera más interna la organización de una boda para saber realmente si son mitos que nos ponen las abuelitas, las tías, no sé, nuestros vecinos, si realmente lo que dicen de una boda o de la organización de una boda es real o solamente es un mito. Sí o sí tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto para que tu matrimonio sea, no sé, próspero. Y no sé, no sé, no Exacto. sé. Bueno, quedan como mitos y está bueno respetarlos, y está bueno respetar la tradición, todo lo que se quiera. Pero ojo, acá hay algo bien bonito que nosotros como wedding planners manejamos y decimos el ADN de los novios, ¿no? La identidad de los novios. Si va, acorde a la identidad, al ADN de los novios, hermoso, ¿no? Pero si no, aceptar o no aceptar esa tradición, cualquiera de las dos, a veces no queda tan bien. No sé, tú tienes una tradición X, ¿no? Y resulta que tu prometido tiene una tradición Y, tienen que hablarlo, tienen que sentarse, discutirlo y ver si se va a llevar adelante la tradición o no. Yo me acuerdo este capítulo de Los Simpson, donde se va a casar Lisa y tiene los gemelos de chanchitos, que era una tradición y demás, ¿no? Me hace mucho recuerdo a esto. Y si realmente es algo muy de tu familia, ¿no? Pues, y la persona que vas a tener al lado lo respeta y lo quiere hacer así, adelante. Pero también es bueno entender que no todas las tradiciones, por ser tradiciones, ¿no?, son buenas. Claro, tampoco hay que imponer lo que nosotros queremos, porque vamos a recalcar que una boda es de dos personas y cada persona tiene una familia y un mundo por detrás, Exacto. sus propias tradiciones. Una de las tradiciones que me parece que no invaden mucho una boda es al momento de que una novia se va vistiendo y le ponen como un aguayito y le ponen como canela, azúcar, ¿no? Monedas, a veces como para augurar que la boda sea, bueno, que sea un matrimonio dulce, próspero y todas esas cosas. Son tradiciones que no invaden, o sea, no es que la novia se va a poner o se va a cargar esas cosas en el pelo, son ahí, que están ahí, que lo suelen hacer aquí, sobre todo en Cochabamba, en La Paz, pero que no están invadiendo tampoco a la boda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tradición que más has visto en las bodas? No sé si la que más he visto, pero hay una que tengo especial cuidado a la hora de llevarla adelante, es el tema de la bebida, Oh, ¿no? ya, ajá. Cuando hay mucha bebida o una parte de la familia, o sea, ya sea del novio, de la novia, ¿no?, tiene costumbre, una tradición que está muy enraizada en la bebida alcohólica, ¿no? Para la otra parte puede ser chocante. Capaz para la novia o el novio, no, porque al final ya te estás casando con alguien que se supone que conoces más o menos, ¿no? Pero para la otra parte de la familia, que capaz no conoce tanto a tu prometido o tu prometida, o a tu esposo futuro, ¿no?, o a tu esposa futura, puede ser un poco chocante. Entonces, esas tradiciones hay que hablarlas, ¿no? Las tradiciones se disfrutan cuando se entienden. Si no se Exacto. entienden, solamente se van a quedar ¿Pero qué en ha la pasado? imagen, digamos, ¿no? Es lo que decías hace rato de este aguayito que le colocan a la novia y demás. Ponle, es una novia de, no sé, se me ocurre, de Francia, ¿no? Es una novia de Francia que se va a casar con un novio boliviano. Genial. La familia del novio va a querer hacer esto y está hermoso, ¿no? Porque al final del día lo que se quiere con esa tradición es que haya augurio en el matrimonio, ¿no? Pero ¿qué pasa si la novia no entiende? La novia se va a quedar con que le están poniendo un pedacito de tela, ¿no?, y cositas, y no va a entender, Le va a ¿no? ser incómodo. O le va a ser incómodo o no, va a pasar como, ¿no? Pero si le explican, ¿no?, la hacen partícipe, le muestran de dónde viene, ¿no?, esa tradición, pues
lo va a disfrutar y de eso se trata, ¿no? Las tradiciones se pueden realizar, no digo que no, más vale, pero hay que entenderlas, ¿no? Hay que entenderlas y hay que respetar si la otra parte, novio o novia, ¿no?, está de acuerdo en que así sea. Claro, porque agarrar de sorpresa a alguien ya te deja choqueado y la boda dura tan poquito que... es así, son más o menos 8 horas, dura tan poquito que lo ideal sería que cada momento sepas qué está pasando y lo puedas disfrutar con toda la propiedad, ¿no? Porque si no sabes lo que está pasando y le dan un tiempo a algo que no entiendes por qué, pero bueno, lo quieren hacer, como ya tiempo perdido también. Exactamente, exactamente. Entonces, hay que hablarlo. Y aparte de que hay que hablar, están empezando una relación juntos, ¿no?, para toda la vida. Si no hay comunicación, chicos, estamos complicados. Sí, y hablando sobre el tiempo de una boda, es súper cortita. Sí. O sea, hay muchos novios, muchas parejas que después de casarse, sus recuerdos son así, ¡pam! Me acuerdo que me estaba arreglando, ¡pam! Estaba en la ceremonia, ¡pam! Cierran los ojos, abren los ojos y ya está comiendo, ¡pam! Abren los ojos y ya está en la fiesta. O sea, el momento pasa rápido. Para nosotros pasa rápido. Sí. Más para ellos. Exactamente, exactamente. Es muy corto lo que se ve. Todo lo que no se ve, ¿no? Sí. Es largo y cuesta mucho, ¿no? Volvemos al tema del capítulo anterior, ¿no? Sí. Del contratar un planner profesional, ¿no?, que justamente ve todas esa producción. Lo mismo que acá decíamos, ¿no?, en este set y demás, hay cosas que se ven antes, durante, lo que están viendo ustedes ahora y lo que viene después, ¿no? Porque lo que están viendo ustedes ahora ha pasado por la computadora, aquí me han retocado, me han rejuvenecido un poco, ¿no? Y para que salga y lo puedan ver. Pero lo mismo pasa en las bodas, ¿no? Exactamente, todo pasa así de rápido, lo que se ve. Lo que no se ve, hay un trabajo muy fuerte por detrás. Uf, sí, y por más que sea una boda íntima, hay un gran movimiento, incluso de gente que viaja para llegar a la boda, sí, desde escoger la fecha, desde escoger proveedores, escoger cómo va a ser todo el día y sus horarios, si van a tener más tiempo de fiesta o más tiempo de convivir con la familia, ¿no? Es todo un evento que no solamente son esas 8 horas, sino que es un trabajo muchas veces de meses, ¿no? De ir bordando, de ir escogiendo los centros de mesa. Hay novios que ellos mismos quieren hacer algún detallito de la boda. Sí, 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 sí. Se sí. toman un buen tiempo en realizarlo también. Tú decías, y aquí entramos, mito, remito, aquí gigante el titular. Las bodas pequeñas son más fáciles. No, mitazo, mitazo. No es así, no es así. Mira, te cuento una boda que es chiquitita, 30 personas. La novia de Hawái, el novio paseño. ¿Sí? Como tú decías, traer a los invitados, ¿no? Hacer todo el tema de hotelería, hacer todo el tema de planificación a distancia y demás, ¿no? Han gastado en todo eso, ¿no?, casi como una boda de 200, 210 personas. Wow. Una boda normal de 200. Porque había detallitos, pero muy top, ¿no? Y está bien. Ellos podían invertir ese dinero, ¿no? Está perfecto. Pero no era más económica que una boda de 200 personas. Era casi igual, ¿no? Casi Exacto. Igual, porque les han dado un pack de bienvenida, hemos armado un montón de cuestiones, ¿no? Una boda que el anteaño pasado, tuve la oportunidad de organizar en la ciudad de La Paz, ¿no? Tuvimos que armar, los papás de la novia, ¿no? Eran dueños de un colegio. Y nos dijeron, nosotros no queremos un lugar, queremos acá, que es la casa, que es el colegio, donde va. Está perfecto. Entonces cerraron el colegio, ¿no? El coliseo, que es, el coliseo es como que estaba apartado del colegio, ¿no? Estaba en otro lugar. Entonces dijeron, queremos hacerlo en este coliseo, ¿no? Perfecto. Y tuvimos que armar un salón, ¿no?
en ese coliseo, porque no queríamos que se vea el tinglado, no queríamos. Entonces, armar sí. todo eso, toda esa producción, desde uh-huh. hacer los planos, ¿no? Hacer el diseño y demás, porque no es que lo hace Pablo solamente, repito, hay un equipo detrás, ¿no? Todo eso cuesta. Y sobre las tendencias. Sí. Quiero que me digas qué opinas sobre las tendencias como organizador, ¿no? Porque en foto, video, nosotros podemos hacer un montón de sí. cosas, pero en el momento de acomodar los horarios, de ver en qué momentos van a hacer tal cosa y tal, ¿cómo ves las tendencias? Me encantan y las odio. Tengo los dos sentimientos. ¿Por qué razón? Hace rato hablábamos del ADN de los novios, ¿no? Uh-huh. Cuando esa tendencia, al igual que las tradiciones, tiene algo que ver con lo que es la pareja, cuenta la historia de la pareja, genial, adelante, hermoso, se ve perfecto, calzado, como hecho a medida. Uh-huh. Ahora bien, si es para hacer un trending de TikTok porque está de moda, créeme que no vas a ser la única o el único que tiene ese trend. Hay 20.000 bodas, ¿no?, que lo van a tener. O sea, cuando algo ya se hace repetitivo, deja de ser original, ¿no? Mm. A mí me encanta porque son originales, están hermosas, quedan muy bien. Está perfecto. Si habla de ustedes, si calza, es como un zapato, si calza a medida, genial, háganlo, se van a divertir, la van a pasar bien. Ahora, si no, si solamente es por tener el videíto porque está de moda, van a perder tiempo y demás, ¿no? Te digo, a veces, ustedes que están en el rubro, este tren de hacer fotos con los familiares en un minuto, o, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado, el fotógrafo corría y demás, y luego me decía Pablo, mira las fotos, y no, es que no se puede, ¿no? Tienes 200 invitados, ¿no? Y por más que hayas hecho el circuito y demás, justo al invitado de la mesa 3 quiere ir al baño, ¿no? Los niños de la mesa 10 están, entonces es complicado. Y hay momentos que, nada, luego sigue la boda, o sea, luego está la banda detrás y demás. Entonces terminó y me dice, mira Pablo, las fotos. Y bueno, hemos tenido que sacar tiempo un poquito a la banda para volver a hacer y demás, ¿no? Entonces, a veces juega en contra, ¿no? Y a veces suma. Y lo mismo, se puso muy de moda. Bueno, hablo de los trends recientes, ojo, ¿no? Sí. Los floristas, que quedan muy bien, queda original. Pero cuando tú ves boda del anterior sábado de A, B, C, D persona, es lo mismo. Entonces, ya deja de ser original, deja de ser bonito, ¿no? Cierto. Yo vi una boda de que me gustó mucho el tema de los floristas. En esa boda en específico, porque era la boda de una amiga, en realidad, que tiene el servicio de la hora loca. Entonces, oh, por Dios, tiene la hora loca, es de ella, es de todos los días, una boda es más movida, todo. Me encantó el tema de los floristas. Pues ¿no? que calzaba con ellos. Exacto. O sea, sí, los chicos que también trabajaban y los más alegres entraron. Ese detalle sí me gustó, pero ya hacer copias solamente, y a veces ni entendemos por qué son los trainings, pero solo copiarlo porque sí, como que no juega mucho a favor. Lo ideal sería, desde mi punto de vista, como producción, que escojan, que hagan una lista de los que les gusta y una lista de los que en realidad les aporta algo. Hay trainings muy bonitos, por ejemplo, el que muestren una foto de la mamá con el velo y después poniéndole el velo a la novia. Es un trending donde puedes ver que el velo de la novia lo está utilizando, que significa algo para la familia, ¿no? Y es muy emotivo. O cuando la novia, son tres amigas o dos, no sé, un montón de amigas, una va, tapa, no sé, la cámara con unas flores, después en la boda de la segunda, en la boda de la tercera, muestran que las amigas están pasando por un proceso y que siguen juntas. No, pero son trainings que le aportan, como tú dices. Que aportan, que se ve bien, que calza con esa pareja, con esa novia, con ese novio. Hablando de mitos y tradiciones, hace rato hablábamos, ¿no?, de las tradiciones. Y dicen, no, si los novios se ven antes de la boda, ¿no?, mal augurio. No se tienen que ver hasta el momento de la ceremonia. Y ahí está el first look, que es hermoso, ajá, ¿no? Es un trending donde está el novio de espaldas y la novia de espaldas y se ven, y es precioso, ¿no? Ahora,
habrá que hablarlo, ¿no? Si realmente calza con mi tradición, si realmente me gusta el trending, ¿no? Y está perfecto, como tú dices, hay cosas que suman y está muy bien, y hay cosas que, yo recuerdo, una clienta, ¿no? Unos clientes llegaron a la tercera reunión, queremos esto. Genial. Y saca su libretita y tenía como 20 trends de TikTok, ¿no? Y me mostraba los videos que, ok, está perfecto, pero va a ser un guión de teatro tu boda y, sí, y no vas a tener, vas a tener todo y no vas a tener nada, ¿no? Y eso es complicado. Sí, incluso, fíjense ustedes, la boda de los famosos o de los TikTokers. Vayan a verlos, búsquenlos. Tienen una, dos, tres, a lo mucho tres trainings que hacen para TikTok y el resto son momentos. Momentos que ellos están viviendo, que ellos quieran disfrutar. Y como recomendación, tengan una lista de trainings que les gustaría hacer y vayan descartando o apuntando los que realmente van con ustedes, con su estilo, con su identidad, para que lo puedan ejecutar y también eso puedan hablar con el fotógrafo, con el videógrafo y también, importante, con el organizador, porque necesita su tiempo. Y no lo pueden hacer, digamos, durante el vals o durante, no sé, cortar algún momento importante y solamente hacerlo. Para el organizador no tiene que haber sorpresas. Todo lo que ustedes quieran hacer tienen que decirles. Porque si no, la boda va a cojear. Exactamente, exactamente. O sea, avísennos a nosotros todo, ¿no? Vamos a guardar si hay alguna sorpresa para el novio, para la novia. Tenemos un segundo guión, obviamente, interno. Pero díganos todo para que vaya y marche y no haya esos tiempos muertos. Yo recuerdo otra boda, ¿no? Igual que querían hacer un montón de cuestiones, ¿no? Y al final quedamos con tres o cuatro, no recuerdo bien. Resulta que a la tercera, ¿no? Se acerca la tía de la novia y me dice, ¿y cuándo vamos a bailar? Y yo le dije, mire, es que los novios quieren hacer esto y demás. Y es como que, y acá nuevamente, mito o realidad, ¿no? La novia es, o la novia, la boda, ¿es para los novios solamente? ¿O es para los novios y sus invitados? ¿En quién hay que pensar? ¿No? Es una pregunta que me hacen constantemente. Y la verdad es que hay que pensar obviamente en los novios primero. Pero no festejan solitos, ¿no ve? Entonces festejan con sus familias y demás. También hay que dar diversión, un buen trato, y que lo pasen lindo a sus invitados para que se queden con eso. Entonces, si tienes tren, el abuelito no va a saber qué están haciendo y se va a quedar sentadito cuando el abuelito quiere bailar. No hay reglas, y esto capaz es el mito, para mí uno de los más grandes. No hay reglas, no hay leyes, no hay, así tiene que ser. Ni en las tradiciones, ni en los trends, ni en los nada, ¿no? La única regla es la felicidad de los novios. Eso tiene que ser norma, ¿no? Y el disfrute de los familiares y amigos. Me gustó lo que dijiste, que la única regla es la felicidad. Porque hay novias que han entrado con un vestido negro, bellas, porque es su identidad. Sí. Hay novias que han entrado con un vestido de otro color, los novios que han ido con otro tipo de trajes que generalmente no son la regla tal cual, a veces. Tal cual. La decoración, la comida, bodas donde en vez de comida había pizza o hamburguesas o en vez de una cena había un tecito por la tarde. O sea, y son las bodas que realmente los disfrutan más los novios cuando lo hacen acorde a lo que ellos son, ¿no? ¿Pero por qué funciona? Porque están hechas a medida, ¿no? Es como un traje, un vestido está hecho a medida. Por eso funciona, por eso la disfrutan, no solamente ellos, sino sus familiares. Hace rato decías de la hora loca y demás, que esa novia estaba dentro de ese mundo. Obviamente, le calzó, pero le calzó perfecto, ¿no? Yo sueño, no sé si estás ahí, clienta, yo sueño con tener unos clientes donde la novia vista de negro. Se ve hermoso, hermoso. Y no es porque está de moda y demás. Si te calza, ¿no? Si te gusta, si es tu identidad, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Hay que hacerlo. Una boda a tu medida. Me encanta esa parte. Es con el ADN de los novios, ¿no? Es lo que más me encantó de hoy. ¿Tienes algún mito o alguna verdad o incluso alguna recomendación que quieras aportar más a los novios?
Querida Gaby, la recomendación más grande que puedo dar a los novios que nos están viendo es, primero, contraten un planner profesional. Importantísimo. No saben cómo les va a ayudar. Les va a ayudar un montón. Segundo, que lo que planifiquen junto con el wedding planner, todo lo que hablen, hable de ustedes. Es importantísimo, ¿no? Que no sea un guión solamente que está de moda, o tradiciones que no conocen, o lo que dice la tía, el tío, el padrino, el papá, la mamá, o el amigo, o la amiga, ¿no? Sino que ustedes entiendan eso, lo que van a hacer, ¿no? Tienen el valor de lo que van a hacer y que lo disfruten, ¿no? Que la boda hable de ustedes, que esté hecha a medida de ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, muchas gracias y con todo gusto cuando me requieran. Qué capítulo que tuvimos hoy, y agradecemos a nuestros auspiciadores porque gracias a ellos todo este material, toda esta información les llega a ustedes. Hermoséate con The Makeup Loft por Adriana Espinosa. Pro Hair Studio, peinados perfectos. Tu evento en la vendimia te va a encantar. Legacy Studio Sanco. Creamos tu imagen. Y conmigo nos vemos el próximo episodio, acá en Hablemos de Bodas.